Shalom. Hoy quiero que compartamos juntos una palabra que anoche Yahweh nos dio a través de la sierva. Y es una palabra que quiero repetirla con ustedes porque es muy linda, es muy especial y a mí me dejó de verdad muy impactada. Y porque es una palabra que yo la he leído en otras ocasiones varias veces y nunca la había visto con esa mirada toraica y esa mirada hebraica, que definitivamente cuando uno mira con ojos hebreos, con ojos de la Torá, es muy diferente la forma como Yahweh nos habla. El libro que vamos a leer es el libro de Deuteronomios 31 del 19 en adelante, pero primero que todo vamos a leer algo en Eclesiastés que nos va a dar una luz de lo que vamos a leer y vamos a comprender mucho de lo que vamos a leer aquí. Eclesiastés 1, 9 y 10 dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, pues nada hay nuevo debajo el sol. ¿Acaso hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya aconteció en los siglos que nos han precedido. Esto nos da a entender algo muy tremendo, que todo lo que pasa, lo que va a pasar, ya pasó. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta de que Yahweh nos hace una advertencia de cómo guiar nuestras vidas por su camino, de cómo caminar de su mano para no perdernos, porque Él sabe lo que va a pasar en nuestras vidas, porque tremendo saber que prácticamente la historia se está repitiendo y se va a repetir cada vez, y por eso es que Yahweh nos da esa oportunidad a nosotros de que lo busquemos, de escudriñar, de indagar, de investigar y de no desviarnos de su lado, porque es de la única manera. Vámonos entonces a leer Deuteronomios. Vamos a leer textualmente. Muy pocas veces voy a hacer un paréntesis para comentar algo, porque vamos a leer textualmente. Deuteronomios 31 del 19 en adelante. Dice: ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ya sabemos que nosotros somos el pueblo de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sirva de testigo contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que juré a sus padres, la que fluye leche y miel, comerán hasta saciarse y engordarán y se volverán a dioses ajenos y los servirán, me enojarán e invalidarán mi pacto. ¡Ay, Padre! Mire qué tremendo. Eso le pasó al pueblo de Israel, y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Yahweh nos da su palabra. Yahweh en ese tiempo les dio a ellos la Torá, los libros de la ley, que se los dio a Moisés, la Torá, los mandamientos para que los aprendieran, se alimentaran, se instruyeran y aprendieran a obedecer al Creador, al alfarero, al que dio la vida, al cual nosotros no tenemos ningún derecho a reclamarle por qué hace esto así o así, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Él es el Creador, Él es el que da la vida y quita la vida. Y Él nos da su palabra y nosotros nos alimentamos de ella y nos engordamos y aprendemos mucho y mucho conocimiento y mucha sabiduría. Pero cuando nos dejan solos, cuando nos apartamos un poquito, empezamos a hacer lo que no debemos. Empezamos a irnos tras dioses ajenos y a hacer lo que no nos ha mandado hacer nuestro Padre Eterno. A desobedecer como hace un hijo con un padre bueno. Entonces continúa diciendo el verso 21. Cuando les vengan muchos males y angustias, entonces este cántico servirá de testigo contra él, pues serán recordados por boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzcan en la tierra que les juré darles. Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, o sea, a nosotros, su pueblo. Luego dio esta orden a Josué, hijo de Nun: esfuérzate y anímate,
pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que juré y yo estaré contigo. Ahí recordamos muy linda esta palabra del libro de Josué 1, que me parece una promesa hermosa y una enseñanza hermosa que nos da este libro de Josué 1 del 5 al 8, que nos dice esto que nos está diciendo aquí en Deuteronomio, se lo dice a Josué en este libro de Josué 1 del 5 al 8, que dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a dar a sus padres. Solamente esfuércese y sea muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está aquí escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Eso se lo dijo Yahweh a Josué. Y ahora se lo está recordando aquí a Moisés en esta palabra. En el verso 23, que le dice: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que yo juré y yo estaré contigo. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta concluirlo, continuó con el verso 25, Moisés dio esta ordenanza a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh. ¿Qué significa el arca? El arca es la presencia de Yahweh. Los levitas llevaban, los llamados sacerdotes, los levitas, llevaban el arca del pacto de Yahweh, la presencia de Yahweh. Continúa el verso 26. Tomad este libro de la Torá y póngalo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim. ¿Por qué? ¿Por qué dice que tomen este libro de la Torá y pónganlo al lado del arca de Yahweh? Porque este libro, esta palabra que está aquí escrita, son los mandatos, las leyes, las instrucciones, los mandamientos que nuestro eterno Creador nos dejó como instrucción para nosotros cómo llevar nuestras vidas. Y entonces cuando estamos en la presencia de Yahweh, con el arca a nuestro alrededor, cuando estamos haciendo el Shabbat, cuando estamos celebrando o festejando fiestas solemnes, el Rosh Chodesh sobre todo y el Shabbat, está la presencia de Yahweh allí y tenemos que tener a nuestro lado la Torá, bien sea en este libro que tenemos aquí, o en nuestro corazón, o como hoy en día en los celulares, pero tener la palabra en nuestra boca, en nuestros labios, en este libro, al lado de la presencia de Yahweh, no nos puede faltar. Continúa diciendo el verso 26, toma este libro de la Torá y ponelo al lado del arca del pacto de Yahweh en vuestro Elohim, que esté allí como testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Si aún viviendo yo con ustedes son rebeldes a Yahweh, ¿cuánto más después de que yo haya muerto? Le está diciendo Moisés al pueblo de Israel. Si estando ahí el sacerdote, si estando ahí el levita, si estando ahí el líder, si estando ahí el moré, si estando ahí el hombre guía, la persona guía, hacemos lo contrario de lo que Yahweh nos enseña, si teniendo esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y aquí en frente a nuestros ojos, hacemos, desobedecemos, hacemos lo contrario, entonces Moisés les decía, cuando yo me muera, ¿qué no se dirá? Continuó diciendo en el verso 28, congregad junto a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, yo hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré como testigos contra ellos a los chamaín, a los cielos y a la eretz, a la tierra. Porque yo sé que después que mi muerte, que
Yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que yo les he mandado, y que la desgracia vendrá sobre ustedes en los días venideros por haber hecho lo malo ante los ojos de Yahweh, enojándolo con obra de vuestras manos. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? ¿Qué están haciendo los gobernantes del mundo? Mire ese candidato de Estados Unidos, cuántas barrabasadas no está hablando contra el pueblo de México y los demás emigrantes. Mire lo que hace nuestro amigo y vecino de Venezuela. ¿Qué está haciendo con ese pueblo? ¿Qué está haciendo el presidente de nuestro país con todos estos acuerdos mentirosos de esta falsa paz? ¿Qué están haciendo? Esos son lo que están haciendo los congresistas, las ministras, los ministros, con la educación, con las enseñanzas, con todo lo que están haciendo para educar a nuestros hijos y para andar en leyes y decretos. ¿Qué están haciendo? Esta palabra es para nosotros ahora. Y está escrita en Deuteronomios 31, uno de los primeros libros del Antiguo Pacto. Entonces, continuó diciendo, entonces pronunció, el verso 30, pronunció Moisés a oído de toda la congregación de Israel del principio a fin las palabras de este cántico. Capítulo 32. Escuchen, Chamaín, cielos, y hablaré, oigan, Erez, tierra, los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, esas goticas de lluvia, de su palabra, que van entrando a nuestro corazón y van haciendo ese huequito, que va introduciendo su palabra en lo más profundo de nuestro ser, que va penetrando hasta los tuétanos. Dice, destilará como el rocío mi razonamiento, como esa lluvia, esa lluviecita menuda que ayer caía sobre esta ciudad y que nos mojaba y caía menudita y nos rociaba todo el cuerpo, como llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, dice el verso 2 del capítulo 32. El verso 3 dice, proclamaré el nombre de Yahweh. No va a ser el nombre grecorromano, en ese tiempo no existía. En ese tiempo no existía ningún Jesús. En ese tiempo no existía. No, es el nombre de Yahweh, el nombre que él mismo se puso. Dice, proclamaré el nombre de Yahweh, engrandeced a vuestro Elohim, a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son correctos. Es un Elohim de verdad, un Dios de verdad, y no hay maldad en él. Él es justo y correcto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagarán a Yahweh, pueblo loco e ignorante. Ay, qué palabras tan duras, pero tan reales. No es Él, tu Padre, que te creó, el que te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, consideren los años de muchas generaciones, pregúntenle a sus padres y él te lo contará, a tus ancianos, ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, lo halló en la tierra del desierto, y yermo de horrible de soledad lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Cuando pasaron por el desierto y hablaban y criticaban porque había maná, porque no había maná, porque tenían sed, porque tenían hambre, porque les daba la bendición y criticaban, Él las guardó como la niña de sus ojos. Dice el verso 11, como el águila que excita su nidada revoloteando sobre sus polluelos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Este pasaje me recuerda a un sueño que tuvo un joven en medio de una dificultad muy grande que tuve precisamente ayer antier. Una hermanita suya me contaba el sueño que este joven tenía, y un joven que no conoce la palabra y tuvo exactamente este sueño. ¡Qué bendición! Yahweh definitivamente está recogiendo su pueblo. El verso 12 de Deuteronomios 32 dice, Yahweh solo lo guió
y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, los alimentó con miel de la peña y con el aceite del duro pedernal, con mantequilla de vaca y leche de ovejas, con grasa de corderos, carneros de Basán y también machos cabríos, como lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jerusalén y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó a Eloh, que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Después que conocemos la palabra, después que estamos diciendo aleluya, amén, amén, a todas las enseñanzas que nos dice uno y otro predicador, después que leemos, después de que oramos, después de que clamamos, después de que decimos Señor Yahshua HaMashiach, te recibo como mi único y suficiente Salvador, después de que nos alimentamos, caemos, seguimos haciendo cosas indebidas, nos engordamos, para estar, dice aquí, así en, tirando coces, eructando la palabra, haciendo sabios en nuestra propia opinión, después de que tenemos inteligencia, sabiduría, conocimiento y cultura y todo eso, y prosperidad y dinero y éxito, y nos jactamos hablando tantas cosas, pero menospreciamos la roca de nuestra salvación que es Yahshua HaMashiach. El verso 16 continúa diciendo, provocaron su celo con dioses ajenos, con su ira, con abominaciones. No siempre los dioses ajenos son esos dioses de metal, de plata, de oro, de once o de madera que nos tiene enseñada la Iglesia Universal a nosotros estar viendo y conociendo. No, también son personas, son nuestros hijos, son el esposo, la vecina, el amigo, el predicador, el líder, que lo endiosamos. Eso tenemos que pedirle mucho a Yahweh, que nos ayude a quitar de nosotros, a derribar de nosotros esos dioses que tenemos, a veces endiosamos las personas. El verso 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Estamos acostumbrados a que una persona buena, Yahweh en algún momento la utiliza para orar por alguien y que esa persona se sane, entonces ahí mismo la iglesia romana ahí mismo dice, pues hay que canonizar a este fulano y sutano porque fue bueno, porque según aquella persona se sanó de un cáncer, entonces hay que canonizarla y de ahora en adelante, como se murió, entonces de ahora en adelante doblenle rodilla a este muerto y ese muerto les hace milagros. Esos son idolatrías paganas, inmundicia, que lo único que hacen es alejar a la gente al verdadero creador de los cielos y la tierra, al verdadero Elohim, Yahweh los ejércitos. Dice el verso 18, de la roca que te creó te olvidaste. ¿Quién es nuestra roca? Yahweh, Yahshua HaMashiach. Te has olvidado de Elohim, tu creador. Lo vio Yahweh y se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y le dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos provocaron mis celos con lo que no es Elohim. Me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es su pueblo. Irritaré con una nación insensata. ¿Por qué? Porque el mismo Yahshua nos enseñó que él a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces él se fue de allí. Por eso dice él que nadie es profeta en su propia tierra. Porque él a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos suyos. Por eso nosotros hacemos parte de su pueblo Israel, porque nosotros sí lo recibimos. Continúa el verso 21. Dice,
Ellos provocaron mis celos con lo que no es el ojo, me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo y los irritaré con una nación insensata, porque se han encendido el fuego de mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, del infierno. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes, terremotos, huracanes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis flechas, quedarán extenuados por el hambre, consumidos por la fiebre ardiente y la peste maligna. Dientes de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Las depresiones, las angustias, la esquizofrenia, la locura, los desenfrenos sexuales, el homosexualismo, todo eso son pestes inmundas y asquerosas en el que el mundo ha caído por culpa de la desobediencia y del pecado. El verso 25 continúa diciendo: por fuera desolará la espada y dentro de las casas el espanto, tanto al joven como al muchacho, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que borraría su recuerdo de en medio de los hombres. Pero temí jactancia del enemigo, el envanecimiento de sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano prevalece y ha hecho todo esto, y no Yahweh. Porque la gente se envanece, se vuelve vanagloriosa, se jacta de lo que sabe, de la inteligencia que Yahweh por su bondad le da. Y entonces cree que todo lo consiguen porque son exitosos, porque tienen suerte, dicen. Porque estudian mucho, porque son inteligentes, porque son muy, muy avispados, muy habilidosos. No le dan la gloria a Yahweh para nadie, no le dan la exaltación a Yahweh para nada. Continúo con el 28, dice: porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Yahweh no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos testigos, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra la uva de ellos. Son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente su vino, y ponzoña cruel de jaspid. No tengo yo esto guardado. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. En su tiempo, en su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Si Yahweh juzgara a su pueblo por amor de sus siervos, se arrepentirá. Cuando vea que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, entonces dirá: ¿dónde están sus dioses? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque hemos sido sabios, hemos sido ignorantes y ciegos. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus liberaciones. Que se levanten y los ayuden, que vengan y los defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo soy el gran yo soy. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien se pueda librar de mis manos. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Cuando afile mi reluciente espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré por venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis flechas y mi espada devorará la carne, sangre de muertos y de cautivos, cabeza de jefe de enemigos. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Aleluya. Yahweh es bueno.
Yahvé es bueno, Yahvé nos da el conocimiento. No podemos seguir en lo mismo, no podemos seguir tan dormidos, no podemos seguir tan ciegos. Tenemos que despertar, tenemos que dejar de ver tanta novela, tenemos que dejar de estar tan apacibles, tan lentos, tan letardos. Tenemos que darnos cuenta que la venida de nuestro Adón Yahshua está muy cerca, que Él nos está dando pureza de labios, que Él nos está permitiendo conocer su palabra, conocer su emes, su verdad, esa verdad que ha sido cambiada y trastocada por el mundo greco-romano, por Grecia. Tenemos que darnos cuenta de esto, que Yahshua nos ayude. Por sus llagas nosotros somos sanados, por sus llagas nosotros somos restaurados, somos limpiados con su sangre preciosa, Él nos limpia de todo pecado. Su palabra lo dice: si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él es el único, Él es el dador de la vida, Él es el dueño de esta creación maravillosa. Nosotros no podemos seguir en lo mismo. Tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir del paganismo, tenemos que dejar de ver tanta novela, tanto programita que nos hace estar divertidos, desorientados, nos hace estar en otras cosas diferentes antes que buscando al Adón Yahshua HaMashiach. Tenemos que aprender a estar en lo secreto con Él, a escudriñar las Escrituras, a estar en lo secreto, a estar en esa comunión vertical con nuestro Padre Eterno. Recordemos que cuando nosotros estamos con Él en secreto, Él nos va a recompensar en público. Él empieza a tallar su Torah en nuestro corazón. Cuando nosotros abramos la boca, Él nos la llena. No tengamos temor, no tengamos temor. Pidámosle a Yahvé que nos ayude. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Yahshua HaMashiach. Eso lo tenemos que tener presente. De eso tenemos que estar seguros y pedirle a nuestro Padre Eterno que aumente nuestra emuná. Que aumente nuestra emuná, porque nosotros no podemos seguir simplemente creyendo. Sí, yo creo en Dios y ya. No, eso no vale de nada. Los demonios creen y tiemblan. Nosotros tenemos que aprender a confiar y a obedecer su palabra, a ser obedientes. Lo único que pide Él a cambio es obediencia, obediencia a sus mandamientos. Obediencia a sus mandamientos. Pidámosle al Padre que nos dé fortaleza. Él, la misma palabra lo acabamos de leer, Él es nuestra roca fuerte, nuestro refugio, nuestro libertador, nuestro pronto auxilio. Nosotros sin Él nada podemos hacer, porque la felicidad no está en nada si no conocemos a nuestro Adón Yahshua. La salvación viene a través de Él. Esa paz que busca el mundo sin Yahshua jamás la tendrán. Esa paz que el mundo da sin Yahshua no la hay. Estos hombres que han hecho este proceso de paz, hombres que ni se arrepienten, ni piden perdón, y hombres que ni siquiera quieren saber nada de Yahweh, no quieren, no les interesa conocer a ese Dios creador de los cielos y tales, a ellos no les importa, a ellos no les interesa. Esas personas en su corazón solo hay resentimiento, odio, rabia, rencor, avaricia, vanagloria, orgullo, vanidez, altivez, querer ser protagonistas, querer ser los dueños del mundo. ¿Creen ustedes que eso es estar con Yahweh, caminando con Yahweh? No, hay que arrepentirse, genuino arrepentimiento, humillarnos delante de su presencia, pedir perdón si hemos ofendido, si hemos lastimado. No, eso no es así tan fácil, eso no es así tan fácil. Pidámosle a Yahweh que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría y conocimiento. No podemos seguir en lo mismo, no podemos seguir en lo mismo. Perdónanos, Adón Yahshua. Perdónanos, Padre, porque a veces nos olvidamos, porque a veces nos hacemos los sordos,
A veces nos hacemos los ciegos y los de los oídos sordos, Padre. Pero ahora podemos decir como lo dijo Job, que antes de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te ven. Ahora nuestros ojos te ven y podemos tener la oportunidad de conocerte, papá. Ayúdanos a tener la inquietud de volver a esas raíces, a Jeremías 6:16, léanlo. Dese en cuenta que nosotros tenemos que hacer retorno al Padre. Él está esperando. Necesitamos estar listos y preparados para las bodas del Cordero, que son pronto. Queremos ser la novia de esas bodas. No queremos conformarnos con ser invitados, no queremos ser la novia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener ese conocimiento tuyo. Darnos cuenta de que lo que antes fue, lo que es ahora, antes fue. Vamos a concluir leyendo otra vez este pasaje de Eclesiastés, que es hermoso y, no, y nos aterriza. A mí me aterrizó este pasaje. Eclesiastés 1, del 9 y 10. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo bajo el sol. ¿Acaso hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya aconteció en los siglos que nos han precedido. No queda, dice el 11, no queda memoria de lo que procedió, ni tampoco de lo que ha de suceder, quedará memoria en lo que venga después. Aleluya. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, alimentarnos cada día más y poderla compartir, poderla enseñar, poder recibir esa instrucción tuya, Padre, que es la única que nos alimenta y nos lleva a un verdadero conocimiento de tu Emet, la Torah, a través de Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, y a través del Ruach HaKodesh, que es el que nos inspira, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos lleva a la única Emet, a la única verdad, porque eres el único. Ya, el Ruach HaKodesh es el único que convence de juicio, de justicia y de pecado. No hay más, no hay más. Aleluya. Shalom.